comunidad el padre José María Brasesco. Aquí fundó esta parroquia, creó el periódico Gregores, Los Exploradores de Don Bosco y La Casa de las Hermanas, entre otras obras. En 1961 ya se había iniciado la construcción de la parroquia, la Señora de Fátima. Y el 24 de marzo de 1963 queda bendecida y el padre Brasesco elegido como párroco. Muy bien, ¿cómo le va? Así arrancamos una nueva edición de Noticias 7 a través de la pantalla de Canal 7, aquí en el centro de la provincia de Santa Cruz, en la localidad de Gobernador Gregores. Hoy tenemos para ofrecerle a todos ustedes la Carrera del Lago. Muchos minutos registrados a dos cámaras esta carrera, que tiene una extensión de 70 kilómetros, en la parte, por supuesto, la más larga, y 40 kilómetros aquellos que hicieron la parte de las damas promocionales desde el ancla, lo que se denomina el ancla. Y lo bueno de esta carrera es que se volvió a lo que es el circuito en tierra, en ripio. Hace tiempo que se venía realizando sobre el asfalto, esta ruta de asfalto. Bueno, hoy sobre un circuito vecinal se realizó la Carrera del Lago, en este caso sobre la tierra. Solo tenemos imágenes de lo sucedido justamente en la Carrera del Lago. Como decíamos, a dos cámaras se trabajó. También tenemos información de la llegada aquí frente del municipio de nuestra localidad. También tenemos notas registradas por parte del equipo de Canal 7 a los ganadores y a aquellos que también participaron de esta Carrera del Lago. Y atención, hablando de carreras, también tenemos para ofrecer en el día de hoy las carreras hípicas que tuvieron lugar el sábado 24 y domingo 25. Así que quédese ahí prendido a la pantalla de Canal 7 porque hoy tendremos carreras, la Carrera del Lago y también las carreras hípicas. Pero para arrancar vamos a ir con el clima, ¿le parece? A ver el clima en el centro de la provincia de Santa Cruz, a ver cómo estamos. Y dice parcialmente nublado, temperatura actual de 9 grados. Está fresco por aquí, por el centro de la provincia. Hay un viento de 19 kilómetros en la hora, una máxima prevista para el día de hoy de 12 grados con una mínima de 3 grados. Reiteramos, parcialmente nublado, una temperatura actual de 9 grados, 19 kilómetros en la hora el viento. Una máxima prevista para el día de hoy de 12 grados con una mínima de 3 grados para nuestra localidad de Gobernador Gregores. Bueno, nos preparamos, ¿le parece? Acomódese porque tenemos bastantes minutos registrados de lo que es la Carrera del Lago. Muy bien, ¿cómo le va? Así le damos la bienvenida desde el Lago Cardiel. Nuevamente cumpliendo con todos ustedes, llevando adelante lo que es, en este caso, la Carrera del Lago. Desde este punto, aquí, arriba, veo después de la subida, se va a alargar lo que es la Carrera del Lago en cuanto a la categoría libre, los masculinos. Desde el ancla, desde el comienzo del ancla, las categorías promocionales y las damas. Buena concurrencia en cuanto a ciclistas, por supuesto, de nuestra localidad y también de otras localidades que van a estar presentes. Así que realmente una carrera vibrante porque nos olvidamos del asfalto. Volvemos al tradicional, la tradicional Carrera del Lago sobre tierra, sobre un circuito vecinal, es el que se ha armado en este caso para cumplir 70 kilómetros, el trayecto más largo, y 40 kilómetros en el trayecto más corto. La gente se viene acercando al lago, recordemos que también está la fiesta del lago en cuanto a la pesca, que está participando en el día de la fecha, campeonato individual, mañana campeonato por equipo, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es justamente la Carrera del Lago. Una mañana linda, pero está pronosticado viento por aquí,
por esta zona, así que esperemos que no sea tan fuerte para justamente ayudar a los ciclistas que van a estar participando. Como siempre, las cámaras de Canal 7 presentes para llevarle adelante todo lo que acontece en cuanto a las actividades en adición al 96º aniversario de nuestra localidad. Aquí entonces las cámaras de Canal 7 registrando todo lo que acontece en la carrera del lago.
Australia, Europe, Asia, counts down, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dance Electric. We'll be right back.
de bandera, ahí está, ahí vamos, todavía más que caen las banderas. Ay, impresionante, bueno, bárbaro, llegamos, claro que llegamos. Por supuesto que sí. Bueno, ahí teníamos todo lo registrado con estas dos cámaras que estaban emplazadas durante todo el recorrido de la carrera del lago. Ya en la llegada enfrente del municipio local, el equipo de Canal 7 dialogó con aquellos corredores y dialogó también con el ganador de la carrera del lago. Él es Pablo Andrés, de la localidad del Calafate. Sí, la primera vez que vengo y la verdad muy buena la carrera. ¿Estás acostumbrado a correr en este tipo de terreno? Más o menos, sí. O sea, no tanto subida, pero igual me acostumbro. ¿Te gusta más la carrera en ruta? Y por así, sí. Bien, comentanos, bueno, ¿cómo está haciendo tu actividad allí en Calafate y a qué otros lados vas a correr? Y ahora se aflojó un poco en la última semana el entrenamiento por el tema del colegio, pero empecé así a poco de vuelta y me mandé a esta carrera para ver cómo andaba en el rendimiento y todas esas cosas, para probarme, más que nada. ¿Es tu intención seguir participando en esta competencia, este tipo de competencia? Sí. ¿Cómo te mueves? ¿Con tu familia, con amigos? Con mi familia siempre, con mis padres, siempre viajamos seguido a correr. ¿Cómo está la actividad en Calafate? ¿En Calafate? Y está bien, sí. ¿Está corriendo algún campeonato ya? Está el campeonato de la Patagonia, que la primera fecha fue en 28, que hace no puedo ir y vine a esta. Y ahora la otra es en abril, que sigue, que es en el Turbio, creo. ¿Vas a participar en toda esa fecha? Sí, es así. Bueno, en este caso vamos a compartir una nota con la ganadora de la categoría Damas, de Comandante Luis Piragüena. Es ella. Ella es Danisa Castro, que también dialogó con nosotros. Muy linda. La verdad que no pensábamos que era bastante un circuito bastante bueno. La verdad que nos gustó mucho. Y bueno, a venir otra vez, otro año más. Nos encantó, la verdad que sí. Ajá. ¿Vos habías venido en competencias anteriores? No, la primera vez, San Gregorio, la primera vez. Bien, ¿te gusta correr así de mountain bike o preferís la carrera en ruta? En ruta, es más, corro con bici de ruta. O sea, esta carrera fue para decir hacer algo distinto y la realidad es que entreno y corro en bici de ruta. Y bueno, se dio esta oportunidad, bici prestada, a animarse y bueno, muy bien. Bien, Danisa, entonces contanos en qué categoría, en qué campeonatos estás compitiendo en estos últimos tiempos. Y en realidad siempre por lo general tratamos de viajar a Chile, Punta Arenas, siempre tratamos de correr la del Estrecho de Magallanes, que son 105 kilómetros, así que siempre tratando de entrenar para eso, pero bueno, era un desafío decir, bueno, vamos a hacer un cambio de empezar a correr un poquito de mountain bike, que es lo que más se corre en la provincia, para poder correr otras carreras más seguido y que ayuda a estar en estado y poder seguir entrenando todos los días. Así que, como gustó mucho, a seguir entrenando y por ahí incorporar el mountain bike ahora en lo mío, ¿no? ¿Cómo está la actividad del ciclismo en Piedrabuena? Bien, yo soy instructora de spinning, tengo un gimnasio allá, entonces tratamos ahora de incentivar también a nuestros clientes, de que se incorporen, pero bien, sé que en Piedrabuena hay un grupo de mountain bike, pero como te digo, ciclismo de ruta soy yo y mi marido, así que poco. Bien, Danisa, gracias por la nota, felicitaciones y ojalá se repita. Bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la organización, la verdad que espectacular, nos encantó el tema del circuito que estaba muy bien, señalización espectacular, así que volveremos el año que viene.
Bueno, en este caso, corredores de nuestra localidad participando en esta carrera del lago. Ya hace varias ediciones que viene participando. Él es Alberto Catenese y también alguien que se sumó ahora en esta carrera. Él es Adrián Falcone, que participaron justamente, como decíamos, de esta carrera. Hermosa experiencia. La verdad, hermoso. Contento. Cata, hace un par de años me parece que no lo veíamos en esta competencia, por lo menos lo que es la del lago Carriel Gregores, porque en bicicleta siempre lo veo. Sí, creo que es la sexta vez que la hago esta, o si no es la séptima, pero ahí anda. Sí, estuve uno o dos años que no fui, pero no porque no quería, porque estaba, pero se dio que algo habré tenido que hacer. Sí, muy linda. Esta fue mucho más exigente. Va por el campito, que es peligroso, es bravo. Yo tuve dos caídas, pero lo que quería era llegar, viste, lo más importante. Sí, estoy muy contento. Bien, en otra oportunidad casi siempre por el asfalto, aunque usted corrió la de Ripio también del lago Cardil acá. ¿Qué le ha parecido esta experiencia de correr en el medio del campo? Bueno, esta es como, es más natural, es más exigente. Te encontrás con badenes, te encontrás con piedras grandes, subidas, arena, piedras sueltas, tenés de todo. El pavimento, o sea, es un poquito, muchísimo más variada. Sí, las primeras que hicimos era todo ripio, me acuerdo. En la primera participé, el año 90 y pico. Después hicimos varias en ripio, creo que dos o tres. Y después hubo un tiempo que no se hizo, pero después cuando apareció el asfalto, hicimos un par de ellas en el asfalto, que es mucho más simple. Lo único exigente que tenía en esa época era la salida del lago, la subida esa que la abandonaba a la mitad, ¿viste? Y una vez que hiciste esa subida, después era cuestión de meterle pata nomás. Pero sí, estoy muy contento. Aparte, estoy orillando los 70, así que no podemos exigir más, ¿viste? Bien, Adrián, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Había ya algún antecedente en este tipo de competencia? Una vez me anoté en una carrera hace unos años, pero no. Tenía la duda de si entrenaba, capaz que no corría, prefería no entrenar y correr. Entonces, bueno, salió así. Y si me permitís, quiero... Esto de haber llegado, no sé en qué puesto llegué, la verdad no me importa demasiado, sino lo más lindo es llegar. Se la dedico a un gran amigo mío que acaba de terminar el proceso de lucha contra un cáncer, Alejandro Hayes de Ushuaia, que bueno, pensando en él, creo que llega hasta acá, ¿no? Sí. Así que bueno, no, la verdad que hermoso estar ahí, los compañeros así, lo que uno hace en la huella, ¿no? Que no te conoces y esto ya te une y te hace compartir la naturaleza, el ambiente, el esfuerzo para llegar. Así que muy lindo. Y la gente también es un motor muy fuerte, ¿no? Cuando te aplauden o pasas cerca y... Muy lindo. Y una experiencia más, ¿no? Para agregar a todas las disciplinas deportivas o que tienen que relación con el aire libre, ¿no? Claro, bueno, es eso, tratar de disfrutar de todas las cosas que nos permite la naturaleza de este lugar, o la bicicleta, o el kayak, o correr, o caminar, bueno, todo bienvenido. Bien, Cata, para usted es casi un estilo de vida esto de andar sobre la bicicleta, ¿no? ¿Cómo lo toma? ¿Qué es el ciclismo? ¿Un cable a tierra? ¿Un momento de soledad? Cada cual lo toma de manera diferente, ¿no? Esto de salir a pedalear. Sí, bueno, yo lo veo como un cable a tierra, digamos, ¿no? Me acuerdo que cuando empecé corriendo, haciendo carreras de larga distancia de correr. O sea, corrí en Río Gallegos, en San Julián varias veces, en Bahía Blanca. Y después se me dio por la bicicleta y que creo que el puntapié inicial debe haber sido esa carrera primera que hicimos del Cardiel acá, con otra bicicleta. Una vez tuve buena posición, pero después lo único que me interesa era llegar.
Aparte no sé si en mi categoría, como dice Adrián, no sé si en mi categoría hay algún otro. Pero sí, es, digamos que un cable a tierra, ¿no? Se puede decir. Bueno, me sumo también al amigo de Adrián, ¿eh? con la dedicatoria de la carrera. Bueno, y se siguió sumando gente nueva a esta carrera del lago. El equipo de Canal 7 dialogó también con Galo Lincomán. Por primera vez que corro en bicicleta. Y gracias a Parque Nacional que me prestó la bicicleta, así que bueno, no tuve otra cosa que decir que sí y listo. Bueno. ¿Cómo ha sido esa experiencia de correr en el campo? Con el clima como está hoy, un poquito de viento. Linda, sí. La salida de campo, no te digo nada. Sí. Bien, Galo, siempre lo vemos que anda en roller. Bueno, ahora también una alternativa de poder andar en bicicleta haciendo más kilómetros que lo que es andar acá en el pueblo. Y sí, en diferentes formas también, claro. Okay. Sí. En competencia, ¿cómo se sintió? No sé si había más gente de su categoría. Hay más gente, pero no, tenés que tomarlo como una, es como el patín, tenés que divertirte con lo que vos haces, que si no, no tiene sentido. Claro, y bueno, como ya te digo, es la primera vez que lo hice y me gustó. O sea que por ahí, para otra competencia o las futuras carreras, no sé si el lago está acá, pero lo que es el mountain bike y este tipo de competencia, ¿lo puede llegar a tener como protagonista otra vez? Sí, puede ser. Sí, si tengo una bicicleta, bueno, sí, cómo no. Aquellos que tienen experiencia en la carrera del lago, donde bueno, hace unos años atrás se subían también a la bicicleta para correr, habían abandonado un tiempo y después volvieron a retomar. Ya debe ser la segunda o tercera carrera que ha retomado nuevamente la bicicleta Diego Mancilla, participando otra vez de la carrera del lago. Volví el año pasado, después de 10 años, y bueno, la seguimos para este. Así que un poquito mejor y bueno, y seguiremos pedaleando. ¿Qué te pareció el nuevo trazado, esta alternativa de venir por caminos más de tierra, ¿no? Sí, no, la verdad es un camino pesado porque bueno, tenés Guadal, tenés Serrucho, el viento, pero bueno, es algo que es parejo para todos los ciclistas, así que ahí va más adelante el que mejor entrenado está, el que mejor bici tenga, y esto es así. Bien, le preguntábamos al negro, ¿extrañaste la subida del lago o mejor que no estuvo? No, sí, es más, el otro día cuando estuvimos en la reunión habíamos propuesto que larguemos de abajo como se hizo siempre, sí, claro. Íbamos a sufrir un poco más, pero bueno, es lo mismo para todos. Y bueno, ya se había organizado así, de largar desde el mirador, así que, bueno, pero igual, estuvo bueno. Bien, nos contaba fuera del micrófono que hubo alguna caída, un poco de ripio por ahí. Sí, bueno, ya yo hace una semana atrás igual me caí en la bajada esa, y bueno, ahora me volvió a pasar lo mismo, bueno, todo efecto del viento, las bicicletas ya son un poco más livianas, ya no es lo mismo, pero bueno, no, me caigo y me levanto y seguir nomás. Sí, cuestiones que tienen que ver con el mountain bike. Sí, cuestiones que tienen que ver con esto del mountain bike. Pero bueno, muy contento, estuvo bueno, la gente acompaña como siempre y bueno, esperemos que se vayan sumando cada vez más, ¿no es cierto? Bien, Diego, gracias por la nota y bueno, es bueno verte otra vez en el ciclismo. Bueno, muchas gracias y déjame agradecer bueno, a toda la familia, a toda la gente que siempre acompaña y bueno, a todos los ciclistas que sabemos que esto hoy para nosotros es un sacrificio salir a pedalear. Pero que bueno, no hay que aflojar y hay que seguir y ojalá que se sumen más y que bueno, la gente que nos tenga que dar una mano para poder volver a reflotar esto, que por favor nos den una mano, porque por ahí nosotros no tenemos mucho el tiempo como para salir a pedalear, armar una comisión, se nos complica. Y bueno, y de acá a Gregor ahora somos, no sé, pero somos 10, 12 o 15 creo los que estamos pedaleando. Y bueno, hablábamos los otros días de que esto tiene que reflotar, viste, por un deporte lindo. Así que, bueno, hablamos también con Ángel, dijo que nos iba a dar una mano, así que, bueno, esperaremos a ver qué pasa. Ahora, en esta oportunidad, el equipo de Canal 7 dialogó con David Medina. Sí, la verdad que muy contento, no pensaba terminar, tenía muy poco entrenamiento, además que estoy penalizando mucho porque realmente las bici 29 van muy rápido, me faltaba relación de cambio, no tenía una corona menos, estoy pasado de peso. Y hace 13 años que no corría. Mi última carrera fue aquí también la carrera del lago, cuando la ruta 40 todavía era de ripio. Y muy contento, y además que estoy conmemorando mi 20 aniversario de haber participado en el campeonato argentino mountain bike, allá por el año 98.
Bien, es una historia más, una anécdota más para contar después, ¿no? A los hijos con el tiempo, este tipo de competencias que son, bueno, que lleva tanto esfuerzo, ¿no? Sí, sí, es una experiencia más, algo muy lindo. Además, hacía rato que tenía ganas de volver al ciclismo. Y bueno, hoy fue más que más una prueba para mí. Y la verdad que bien, bien, porque haber llegado después de no tener... Es más, hasta no conocía el recorrido, así que la verdad que estoy muy contento personalmente. ¿Qué te pareció el recorrido este por un estilo más mountain bike? Para mí divertido, la verdad que re divertido, está muy bueno, está bueno para que se siga corriendo así. Y sí, me gustó mucho, sí. ¿Extrañaba la subida al lago o mejor que no estaba? Para mí es lo mismo con la subida, sin la subida. De hecho, uno cuando se sube a la bici, uno ya sabe a lo que ya se va a someter. Bien, ¿ganas de seguir pedaleando ahora? Sí, sí, por supuesto. Esperemos poder participar la próxima fecha del Regional Patagónico. Y si Dios quiere, el año que viene, esperemos poder estar nuevamente aquí en la Carrera del Lago. Dale, muchas gracias, Nero. Muchas gracias. Déjame agradecer y saludar a toda mi familia que me apoyó en esto. A mi señora, a mi hijo, a mi vieja, a mi viejo. Y le agradezco personalmente a Miguel y a su hijo que hoy en la mañana me facilitaron una cámara. Y también a José Salazar. Y a Mario Severa, que me dio una mano en el camino, porque se me había trabado los frenos y él me ayudó a solucionar el inconveniente. Bueno, esta persona siempre la tenemos presente en lo que es la fiesta del salmón, acompaña la fiesta del salmón y también se ha sumado a la carrera del lago. Le gusta andar en bicicleta, así que también se sumó y estuvo participando de la carrera. Estamos hablando de Gustavo Antecava. Me di cuenta que la pesca no era para mí y me dediqué al ciclismo hace 4 meses, nada más. O sea, tengo muy poco entrenamiento, ¿no? Pero bueno, bien, llegamos 48 kilómetros y medio, bien, bien, bien. Bien, ¿la experiencia que ha tenido en algún momento corriendo en bicicleta fue en este tipo de competencia o en ruta? No, era rutero antes. Antiguamente fue rutero, mountain bike, hace 4 meses que estoy haciendo y la primera carrera que hago. El próximo sábado, domingo vamos a Pico Truncado y después vamos a Río Mayo. Pero bueno, primera vez en mi vida, mountain bike. ¿Qué tal este circuito que se ha hecho por primera vez en este caso? No, está lindo porque nosotros estamos allá, tenemos un circuito marcado y estamos acostumbrados a este tipo de circuito con mucha subida, ¿no? Pero había mucho terreno blando acá en algunos lados y otras partes con mucho pedregullo, pero bueno, es parte del mountain bike, ¿no? Así que todo bien. En este caso el viento ayudó un poco. Y por ahí sí, pero por ahí te daba medio de costado y se complicaba. Encima, viste, cuando andás con una bicicleta, yo estoy compitiendo con una bicicleta nueva. O sea, es la primera carrera con bicicleta de carbono y el viento te desacomoda por ahí, viste. Así que medio complicado. Bien, en este caso, a veces las bicicletas tienen bastante que ver, ¿no? También en lo que es el rendimiento. Sí, no, yo estaba acostumbrado con otra bicicleta que era de caño, como decía así, las de antes. Y bueno, ahora cambiarte a una de carbono que no pesa casi nada, tener mejor rendimiento, el mejor rendimiento. Bien, Gustavo, bienvenido nuevamente a Gregorio entonces y que se repita este encuentro con el ciclismo. Sí, sí, cómo no, sí, sí, voy a volver. Vos sabés que yo vengo desde hace 33 años, vengo todas las fiestas del lago acá y bueno, un paso obligado, está la familia de mi señora, así que, pero ahora ya el reencuentro con el ciclismo, así que volveré el año que viene, si se hace, si Dios quiere. Bueno, ahora nos trasladamos al club hípico de nuestra localidad. Las cámaras Canal 7 estuvieron presentes en las dos jornadas. En este caso, vamos a compartir lo que sucedió el día sábado 24. En cada historia de amor hay algo particular. Es un asunto el amor que ha dado tanto que hablar. En el amor no hay camino, nadie sabe a dónde va. Se pierden todos los rumbos y se empieza a tropezar.
en cuestiones del amor. Ninguno es profesional. La vida no nos da tiempo y uno no aprende jamás. En el amor hay promesas que quedan en intención. Uno quisiera cumplirlas, pero manda el corazón. Uno quisiera cumplirlas, pero manda el corazón. Si alguien no te quiere bien, te manda esta maldición. Ojalá que te enamores y empieza tu perdición. Hay tantos libros escritos tratando temas de amor. Ya según le fue en la feria, escribe el escribidor. En cada historia de amor hay algo particular. Por doloroso que sea, al mundo se viene a amar. Hay amores que son ciertos y otros equivocación. Dos corazones a veces no hacen caso a la razón. Dos corazones a veces no hacen caso a la razón. Cuando el amor viene a uno, uno se siente volar. Empieza a escuchar violines, canta sin saber cantar. Ama el peón a la patrona, ama el libre y ama el preso. Ama el joven y el anciano, ama el sano y el enfermo. Ama el rey en su castillo y en su pocilga el plebeyo. Hay amores marineros y otros que están en buen puerto. Ama el valiente, el cobarde, el noble y el usurero. A cada santo una vela le cae como anillo al dedo. A cada santo una vela le cae como anillo al dedo. En el amor no se puede sumar, dividir, restar. Será porque aquellos que aman, cuentas no pueden sacar. Laray, 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 laray. Don Atahualpa Yupanqui lo anda buscando una zamba.
copa, vaga triste por los cerros, por no encontrar su guitarra. La fue envolviendo la noche sin su luna tumbada. Pasa el arriero en silencio. Saquen al viejo pelo blanco y que lo fuera. Le cantara. En el alazán del tiempo, camino a Chilcaculiana. Y el indiecito dormido anda sin poncho y sin flauta. Lloran las ramas del viento por usted, viejo Atahualpa. Si ni la muerte lo puede, ¿a qué le llaman distancia? Hay leña que arde sin humo y usted nos ardió en el alma. Pero usted duerma tranquilo, que a su voz y a su guitarra, si a la noche la hizo Dios, la habrá de encontrar la zamba, porque lo alumbra esa luna que llamó la capataza. Allá por la estancia vieja corre un río de agua clara, cantando una melodía que dice gracias guitarra, para rezar en la noche por usted, viejo Atahualpa. Le tengo rabia al silencio porque nos dejó la patria, igual que a un paisano errante cuando su voz se apagaba y el payador perseguido también rompió. Lloran las ramas del viento por usted, viejo Atahualpa. A cobrar los que han jugado ese caballo. La muerte no puede, ¿a qué le llaman distancia? Hay leña que arde sin humo y usted nos ardió en el alma. Ayer de tarde me miraba en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad, y el espejo al retratar mi cuerpo entero me ha mostrado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, tengo arrugas en la frente, mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y afiebrados saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Este es el espejo de mi vida. El espejo en que me he visto ya es mi amigo, porque frío me ha mostrado la verdad. Hoy comprendo el porqué de mi destino,
hoy comprendo el porqué de mi orfandad. Pobre viejo, dirán todos al mirarme. Pobre viejo, y el eco repetirá. Y este viejo ensayando una sonrisa, una mueca de alegría a todos ofrecerá. Tuve amores y mujeres a por fin. Fui mimado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron mis privilegios. Uno a uno mis idilios vi fugar. Y tan solo de ese apogeo me quedan bucles, reteratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Por las calles noche y día se derrota la esperanza cada vez que un niño cruza por la esquina del dolor. Ya son parte del paisaje lamentable de mi tierra, al costado del obelisco o donde quiera que voy. Cuánta angustia hay en los ojos de esos niños desahuciados. Cuánta bronca arrinconada guardan en su corazón. La niñez abandonada, tiritando por las calles, son los derechos humanos que el humano se olvidó. Castigan la violencia de los niños callejeros. ¿Quién castiga al mal parido que a la calle los tiró? Con el paco en el bolsillo, tropezando alucinado, vaga un niño mal querido, un insulto del amor. Mientras sigan los gobiernos sin mirar a los costados, habrá un niño muerto de frío, mendigando su ración. Yo los miro y me pregunto si algún día un gobernante al sillón de la Rosada lo respete y haga honor. Y a ese niño de la calle que mendiga noche y día, le dé pan, escuela y techo según la Constitución. Castigan la violencia de los niños callejeros. ¿Quién castiga al mal parido que a la calle los tiró? Con el paco en el bolsillo, tropezando alucinado, vaga un niño mal querido, un insulto del amor. Mientras sigan los gobiernos sin mirar a los costados, habrá un niño muerto de frío, mendigando su ración. Yo los miro y me pregunto si algún día un gobernante al sillón de la Rosada lo respete y haga honor. Y a ese niño de la calle que mendiga noche y día, le dé pan, escuela y techo según la Constitución. Mientras tanto vamos llamándolo de la séptima distancia, 270 metros, oficia transporte Don Pepe y Casa Cari. Cansado de andar caminos, el hombre busca el sosiego y empieza a mirar la vida como quien se mira adentro. Se lo corre, va despacio, como cuidando el tiempo, mientras repasa las hojas
de su almanaque en silencio. La noche le dio distancias, se madrugó noche adentro y cosechó melodías que brotaban de sus dedos. Hildo patriarca algún día, matearé bajo su alero. ¿Y quién le dice tal vez? Se despierte su instrumento y allá en Alejandro Roca, en la quietud de su pueblo, los grillos de su acordeona le canten al forastero. Al sur de Córdoba está descansando el musiquero, caminando silencioso con tanta música dentro. Cansado de andar camino, el hombre busca el sosiego y empieza a mirar la vida como quien se mira dentro. Yo que sigo en el camino sin saber por cuánto tiempo, por hijo el acordeonista tocó el ala del sombrero. Me dijo, llegó el final, entiéndame guitarrero, quiero descansar un rato, me voy, pero estoy entero. Y al bajar del escenario, Hildo se marchó en silencio y está en Alejandro Roca, sin partidas ni regreso. Y allá en Alejandro Roca, en la quietud de su pueblo, los grillos de su acordeona le canten al forastero. Al sur de Córdoba está descansando el musiquero, caminando silencioso con tanta música dentro. Cansado de andar caminos, el hombre busca el sosiego y empieza a mirar la vida como quien se mira adentro. Ya no corre, va despacio, como cuidándolo al tiempo, mientras repasa las hojas de su almanaque. Despertar tu sueño, el bravo río aquietó su cauce, iba dibujando estrellas, trozos de cielo para alumbrar. Un ángel de alitas blancas, mientras te duermes, vela tu sueño, y en voz muy baja te canta esta canción con un suave acento. Vengan a cuidar, pájaros de sol, la cuna en que está creciendo el amor. Un mundo de paz vamos a pedir, porque al despertar tiene que reír. Las notas del arpa tienen para la niña también un canto. Las cuerdas con sus sonidos, su frente blanca le están besando. La caja de resonancia
es un sonajero que está vibrando. Y el ángel de alitas blancas por Angelita sigue cantando. Vengan a cuidar, pájaros de sol, la cuna en que está creciendo el amor. Un mundo de paz vamos a pedir, porque al despertar tiene que reír. Las notas del arpa tienen para la niña también un canto. Las cuerdas con sus sonidos, su frente blanca, le están besando. Vengan a cuidar, pájaros de sol, la cuna en que está creciendo el amor. Un mundo de paz vamos a pedir, porque al despertar tiene que reír. Compartimos el clima en el territorio nacional, en este caso de la mano de Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te comento que este día jueves va a traer cambio en las condiciones del tiempo por el avance de un frente frío con viento del sector sur hacia el centro del país, lo que va a ocasionar aumento de nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias y lloviznas de variada intensidad. En el norte del litoral el cielo se presentará ligeramente nublado con mínimas de entre 18 y 21 grados y máximas que estarán llegando hasta los 31 grados. Estas condiciones del cielo se repiten para el sur del litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires, en donde las mínimas rondarán los 15 grados y llegaremos a máximas de hasta 29 grados. Para la Pampa y la costa atlántica esperamos inestabilidad, cielo cubierto con algunas lluvias de variada intensidad, mínimas que estarán entre los 13 y 15 grados y máximas que llegarán hasta los 24 grados. En la región de Cuyo esperamos mínimas de entre 16 y 18 y máximas de hasta 30 grados, con cielo ligeramente nublado, condición que se repite en el noroeste argentino, en donde las mínimas estarán entre los 14 y 18 y las máximas llegarán hasta los 29 grados. Hacia la Patagonia podemos ver inestabilidad, frío por la mañana, esperamos algunas lluvias y lloviznas, cielo cubierto, con mínimas que rondarán los 3 y 14 grados y esperamos para la zona de Tierra del Fuego, allí nevadas, frío por la mañana, mínima de 3 grados. Esto es todo por hoy, si querés más información recordá que podés ingresar a infoclima.com. Chatas que pasaban por aquí pertenecieron al líder rural José Font, conocido como Facón Grande. Estas chatas eran utilizadas para llevar fardos de lana y cueros desde la cordillera hasta el puerto cercano de San Julián. Gran Prix Provincial de Vóley categoría mayores femenino, 13, 14 y 15 de abril, a jugarse en los gimnasios del Colegio Número 21 y en el gimnasio anexo del Complejo Evita 92. Gran Prix Provincial de Vóley categoría mayores femenino, 13, 14 y 15 de abril, categoría mayores femenino, todos invitados. Después del clima en el territorio nacional, volvemos aquí a la localidad de Gregores y vamos a actualizar el clima. Parcialmente nublado, continúa, una temperatura actual de 9 grados,
un viento de 19 kilómetros en la hora, la máxima prevista para el día de hoy de 12 grados y una mínima de 3 grados. Reiteramos, parcialmente nublado, temperatura actual de 9 con un viento de 19 kilómetros en la hora. Bueno, nos despedimos, será hasta el día de mañana. Saludamos a aquellos seguidores a través de las redes sociales, el Facebook, nuestra página en YouTube, el canal 7 Gobernador Gores. Saludamos a nuestros seguidores. Nos reencontramos en el día de mañana. Muy amables.